Bienvenidos una vez más a este su canal, yo también soy cuponero, aquí les traigo una segunda oferta que estuve realizando en la tienda de CBS. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo. Bueno, esta es, esta es una segunda oferta que estuve realizando ya que le estuve compartiendo una primera oferta que me fue muy bien, buenas ofertas que tenemos y pues quise aprovechar una segunda vuelta así es que aquí les voy a estar compartiendo cómo me fue ya que estuve teniendo unos problemas pero al final los pude resolver y ahorita les voy a explicar cómo me fue y cuáles son los problemas que estuve eh, teniendo en esta compra bueno regálenme esos like para que eh, me ayuden y me apoyen bueno estuve agarrando los productos del oral b estos están en una oferta que al Comprar dos nos regresan tres dólares en extra box. Límite de esta oferta es dos veces, así es que ya estuve haciendo dos veces mi oferta. Y pues eh, estos están por el precio de tres dólares y 99 centavos. Por los cuatro, me da un total de 15 dólares y 96 centavos. Para estos, tenemos cupones digitales. Así es que si tú eh, no haces muchas ofertas en CBS o tienes problemas, Puros cupones digitales, esta oferta está buenísima. Tenemos el cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 3. También tenemos un cupón digital de 1 dólar de descuento en la compra de 1. Bueno, se me aplicaron esos dos cupones. Mi total era de 15.96. Descontamos 6 dólares en cupones. Mi total bajó a 9 dólares y 96 centavos. Eso es lo que me tocaba pagar en la tienda. Pero. Me regresan 6 dólares en extra box. Mi total bajó a 3 dólares y 96 centavos. 3 dólares y 96 centavos. Pero vamos a meter nuestro recibo a la aplicación de IBOTA. IBOTA nos está regresando un dólar por cada uno de ellos. Límite de 5. Así es que subí 4 veces eh, 4 eh, productos. Me regresa 4 dólares. Después del reembolso de IBOTA. Esta oferta me queda completamente gratis, así es que está facilita para realizar y pues no vamos a tener problemas, ya que pues cupones digitales se aplican perfectamente. Bueno, la siguiente oferta es en los productos del Charmín. Aquí estuve agarrando tres productos del Charmin, Estos están por el precio de 10.99 centavos. La oferta es gastas 30, nos regresan 10$ en Extra Box. Bueno, aquí lo que yo estuve haciendo es agarrar estos tres. Mi total es de 32,97 dólares. Yo quise utilizar tres cupones de papel que vinieron en el PNG, pero esos cupones no pasaban. Bueno, el cajero lo que quiso ayudarme y él estuvo eh, modificando el precio para de que me quedaran al precio que me iban a quedar después del cupón. Él me estuvo modificando en esta oferta. mi El precio de estos productos les estuvo descontando eh, manualmente, pero aquí el problema es que si ellos hacen eso, no nos están imprimiendo los extra box, ya que no estaba llegando yo a los 30 dólares, ya que él modificó el precio. Bueno, me tocó pagar. Esta oferta, ya que estuve haciendo esta oferta junto con los cepillos, pues no me imprimió mis 6 dólares en extra box. Bueno, como les digo, estuve eh, haciendo una sola oferta en estos productos, los cepillos y el Charmin. Estuve juntando 32,97 dólares del Charmin, 15,96 dólares. Eh, mi total era de 48,93 dólares. Pero me descontaban 6 dólares por los cepillos, los cupones manufactureros y los 3 dólares que yo llevaba en cupones para el charmín, de 1 dólar cada uno en sus cupones. Tenía un cupón de 8 dólares en la compra de 40, mi total bajaba a 31,93 dólares. Me regresaban 10 dólares por el charmín y 6 dólares por lo que es las cepillos. Mi total era de $15.96, pero no me estuvo imprimiendo mi eh, extra box. Aquí les voy a mostrar mi recibo, cómo él modificó el precio. Él me quiso ayudar, eh, es lo, lo bueno que me, quiso ayudarme, pero no me estuvo imprimiendo mis extra box. Bueno, aquí están los Oral B, todo perfecto con los Oral B. Aquí el Charmin, como ven, aquí uno me lo puso manualmente por 8,99, el otro me lo puso por 8,99 y este sí me lo estuvo poniendo al precio eh, de 10,99. Bueno, aquí yo no llegué a mis 30 dólares en los Charmin. Aquí están los cupones que estuve utilizando. El cupón de un dólar, este es digital, a este se me aplicó digital. Eh, porque tenemos digital. Y aquí está el cupón de... Eh, 5 dólares para el... Lo que es Oral-B. 1 dólar para el Oral-B. 8 en 40. Mi total... Eh, digo, usted estuve utilizando 10 dólares en Extra Box. Y 4. Son 14 dólares los que estuve utilizando. Mi total bajó a 15 dólares y 93 centavos. Ya que aquí... Eh, se estuvo aplicando el cupón digital porque no estuve utilizando de papel ya que no me estaba calificando para esos y como les digo el cajero me ayudó solamente me estuvo regresando 6 dólares en extra box bueno yo le dije al cajero que pues no me estuvo imprimiendo eso él se dio cuenta y me dijo ok eh, te voy a imprimir manualmente los eh, 10 dólares ya que si sí está llevando más de 30 dólares pero pues él me modificó el precio y pues aquí está me estuvieron dando mis 10 dólares ahí es el problema que si nosotros nos modifican el precio en los productos se nos eh, hacen perder los extra box que nos van a regresar porque cuando nos dice gasta si no llegamos al total nos están afectando a nosotros. Aquí sí me estuvo ayudando el cajero, ya que él, él estuvo haciendo eso y, pues, si sí me dio mis 10 dólares, quedé contento por esta oferta. Bueno, 15 dólares y 93 centavos que me queda esta oferta. Subí mi reembolso a Ibota, me regresó 4 dólares, mi total quedó en 11 dólares y 93 centavos. Dividido solamente por los 3 charmín, esta compra. Eh, me queda por $3.97 dólares y centavos cada uno de ellos, que es un precio perfecto, una oferta buenísima. Si ustedes tienen un cupón de gasta, aquí lo pueden realizar, les va a ir muy bien. Lo único que los cupones manufactureros del para el Charmín que vinieron en el P&G no están pasando para ningún Charmín en la tienda de CBS. eso ya me pasó ya dos veces con estos y con otros que estuve comprando la semana pasada o oh, hace dos, sí, la semana pasada. Bueno. Esta es la oferta y en esos productos también estuve encontrando este producto, el Bona, este trapeador o el mop, este está en mi tienda por el precio de 19.99 centavos. La oferta nos dice, gastas 20 en este producto Bona nos estarán regresando 10 dólares en Extra Box. ¿Qué estuve haciendo en esta oferta? En esta oferta, yo estuve eh, utilizando un 30%. Bueno, 19 dólares y 97 centavos. Perdón, 19 dólares y 99 centavos es lo que cuesta. Yo estuve utilizando un eh, porcentaje de 30% de descuento. Me descontó la cantidad de 6 dólares, me tocó pagar 13 dólares y 99 centavos, pero me estuvieron regresando 10 dólares en extra Box. Aquí les voy a estar mostrando mi recibo, aquí como les dije desde, eh, de un video que les estuve compartiendo el domingo, esta oferta se puede utilizar porcentaje ya que su precio es de precio eh, regular. Y pues se puede utilizar porcentaje. Aquí está mi porcentaje. Aquí sí estuve buscando este map en dos tiendas y en otra tienda sí estuve encontrando. Era el único que había y estuve aprovechando mi producto. Así es que me tocó pagar 13,99 dólares. No estuve utilizando ExtraBox porque, como sabemos, no se afecta en el porcentaje. Me regresaron 10 dólares en ExtraBox por ese producto. Mi, mi compra me queda por 3 dólares y 99 centavos que es un excelentísimo precio para este producto en línea parece que no hay producto pero pues fui a la tienda y si sí lo encontré era el único y pues me lo traje así es que aproveché esta oferta y pues está súper bien esto es todo lo que les traigo por esta compra este video. espero que les vaya súper bien y tengan cuidado con lo los charmín ya que el cupón no está aplicando el cupón de papel así es que pues esto es todo lo que les traigo por esta compra este video nos vemos en un próximo video adiós